Ante la ola de crímenes que ha aumentado en más de un 5% en los hurtos y más de un 14% en los asaltos en establecimientos comerciales comparados con el año pasado, según la policía de Nueva York, asociaciones de bodegueros y restauranteros piden que los clientes se quiten la mascarilla antes de entrar a un local, lo que contradice las normativas de bioseguridad. Cuando comenzó el COVID, uno tenía que pedirle a las personas que se ponieran las máscaras. Eso siempre causaba un problema con los clientes, ¿verdad? Ahora que ya estamos saliendo de la pandemia, ahora hay que pedirle que se la quiten. El llamado ha sido secundado por el alcalde Eric Adams ante los crímenes perpetrados por enmascarados y la dificultad que supone poder identificarlos por la policía. Yo mandé a hacer unos letreros para ponerlo en cada negocio y donde se le hacemos la sugerencia que la persona debería quitarse la máscara antes de entrar al negocio para que su rostro quede claro en la cámara. Empleados de establecimientos trabajan con miedo y piden más vigilancia, mientras un grupo de activistas le ha pedido al gobierno estatal acciones para aumentar los cargos a quienes ataquen a empleados de locales comerciales. Considero que sí es necesario que se quiten la máscara porque sobre todo trabajamos en muchos lugares, somos solo mujeres. Entonces el hecho de que lleguen aquí y no sepamos quiénes son, pues a veces las cámaras ni siquiera detectan. La Asociación de Bodegueros pide que se convierta en ley quitarse la mascarilla antes de entrar a un establecimiento, pues ellos no pueden servir de policías. Ángela González, Voz de América, Nueva York.